Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una de las características importantes que el ganado debe poseer, sobre todo si tenemos explotaciones pequeñas y tenemos confinamientos o semiconfinamientos. Esa característica es la mansedumbre o la docilidad, muy importante en animales para poder lograr un mejor manejo con ellos. Bienvenidos. Las ganaderías necesitan tener animales que sean productivos, pero la productividad va asociada en gran medida a la docilidad. Si esta característica no la posee su ganado, la productividad siempre será más baja. La docilidad o mansedumbre es un rasgo heredable que puede ser moldeado fácilmente con el manejo. Así que si la raza que escogemos o tenemos posee una característica de mansedumbre por orígenes genéticos, sus descendientes también heredarán este rasgo. Pero si por el contrario son animales nerviosos y ariscos, difícilmente lo transmitirán a sus descendencias. Es por eso que aunque se pueden dar un poco más de docilidad y manejo a los animales ariscos, difícilmente van a adquirir un carácter 100% dócil. También puede ocurrir en caso contrario, en el que animales dóciles, si no son manejados de forma adecuada y son maltratados, dichos animales se tornarán agresivos o ariscos. Es por eso que es importante que nuestro personal sea consciente y se capacite en darle un buen trato a nuestros vacunos. De esta manera conservarán la docilidad y la transmitirán a su descendencia. Tengamos esta característica muy presente a la hora de seleccionar la raza que vas a utilizar, sobre todo para aquellos que están pensando en montar un pequeño negocio ganadero en un confinamiento o estabulación. Sobre todo, pensemos en que es mucho más fácil y manejable adquirir una raza que tenga mansedumbre que tratar de amansar una que no lo sea, ya que en espacios reducidos los peligros y dificultades para conseguirlo aumentan de forma significativa. Un animal dócil, un animal manso, permitirá que puedas acercártele en cualquier momento, que pueda realizar cualquier tipo de procedimiento y no va a tener ningún problema con ello. Así que un animal dócil pues va a ser mucho más fácil de manejar y se va a adaptar más fácil a cualquier tipo de condición de manejo que queramos darle en las fincas. Otra cosa que debemos empezar a tener en cuenta y decidir es sobre aquellos animales ariscos que tenemos. Tratarlos de sacar el hato es una decisión acertada. Muchas veces, en vez de mejorar su carácter, contagian a otros que no lo eran así, y ahí los problemas aumentarán. Recordemos que la mano de obra en el campo se está volviendo más escasa y difícil de conseguir, sobre todo mano de obra buena y calificada. Así que si tenemos un ganado tranquilo y con mansedumbre, nuestros empleados estarán más a gusto con su trabajo diario. El acostumbramiento de una novilla a ser ordeñada también será más sencillo si es más dócil, ya que así se podrá entrar al lugar del ordeño y poder realizar la labor más rápido y de forma más sencilla. Pensemos la dificultad que conlleva hacerlo con un animal arisco. Es así como en muchas ocasiones toma mucho más tiempo y puede llegar a ser peligroso los primeros días para la integridad del operario. Todo lo que podemos aportar al manejo de nuestras lecherías para mejorar, hay que hacerlo. Las labores de la finca y procesos requieren hacerlo de forma segura y que sea rápida. Así que, en definitiva, un animal que sea dócil contribuirá en gran manera a que podamos conseguirlo. Si queremos tener un hato más productivo, la mansedumbre, la docilidad es una característica muy importante a tener en cuenta. Así que si escogemos una raza que tenga estas condiciones, pues mucho mejor. Si no, tendremos que hacer un trabajo para adecuarlas al tipo de manejo y que se docilicen más, que se amansen más, para que el manejo que podamos tener en el hato sea más fácil y sea mucho más rentable y próspero. Si les ha gustado el canal, no olviden suscribirse, acuérdense de la campanita, cliquearla arriba para que todos los contenidos que produzcamos de una vez les vayan llegando a ustedes en el momento que los estemos publicando, así que los van a ver de primera mano. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.